aprobadas durante años en materia laboral que restan derechos a clase trabajadora y, evidentemente, e sobre todo por esa contrarreforma laboral del Partido Popular que permite pues, que ahora mismo, desde fai unos años, empresas que tienen beneficios, como es el caso de Vodafone, puedan seguir practicando eres, mesmo eres extintivos, despediendo trabajadoras y trabajadores, puedan seguir practicando empeoramiento en las condiciones laborales y puedan seguir facilitando ese descolgue de los convenios colectivos. O caso que traemos os aquí, falamos de una multinacional con beneficios, beneficios en 2011, como describimos en la iniciativa, en 2012, en 2013, que practica un ERE después, a consecuencia de la compra de ONU, y que una empresa que xa desde 2012 en Galicia o que ven efectuando es un adelgazamiento progresivo de su plantilla, incluso con un ERE no ano 2013, con despedimentos además sistemáticos durante los meses de Nadal y, perdón, durante las vacaciones de Nadal y los meses de verán, con un resultado que a día de hoy a plantilla disminuyó o recortouse en un 35% desde que se iniciaron estos despedimentos y recortes de plantilla. Pero, curiosamente, amparados en esa legislación laboral fomentada por el propio Partido Popular, tras o ERE de 2013, o que sucedió fue que se efectuaron 150 contrataciones, dándole otra categoría profesional, contrataciones evidentemente precarias, para sustituir o trabajo que ya no se estaba a realizar por la plantilla que todavía existía en la empresa. Es decir, peores condiciones laborales, cada vez más externalización de los servicios, cada vez más contratación temporal y cada vez más incremento de la carga de trabajo. En una situación que nos venían de describir en las múltiples ocasiones que estuvimos con los trabajadores y trabajadoras, que lo único que hizo en los últimos años fue aumentar las baixas que se collen, sobre todo por estrés, por las condiciones laborales a las que se ven sometidos e sometidas. Pero que además, pues en este caso estamos hablando que en anteriores ocasiones la empresa pues, se acogía precisamente a un exceso pues, de trabajadores o para una reducción de esas ganancias, es decir, se acogía a justificación económica, pero que en este caso o que se aducen e a sinerxia e duplicidade tendo en conta a absorción de ONU, es decir, que habería personas que realizarían o mismo trabajo. Curiosamente, en Galicia no hay plantilla de ONU, co cual no entendemos cómo, a día de hoy, hay 193 personas que pueden perder o su puesto de trabajo cuando las condiciones para o ERE de todo Estado no se deberían poder aplicar en nuestro país. Ya vivimos esta situación, no caso de Movistar, no caso de Atentos, atrausemos en múltiples ocasiones iniciativas sobre conflictos laborales, no que Asunto de Galicia se inhibe de sus responsabilidades, y yo pediría que hoy aquí no se volviera a escenificar, pues digamos, esa simulación de que están muy preocupados y preocupadas por la situación de los trabajadores y trabajadoras, cuando el propio Partido Popular o responsable de la legislación laboral que permite este tipo de cosas, y cuando además Asunta de Galicia tiene responsabilidades y capacidades en materia laboral. La situación actual es que ya se iniciaron las negociaciones, que sobre los despedimentos planteados, en el caso de las plantillas de Coruña y Vigo, las plantillas de Galicia, no hay ninguna rebaixa en esos despedimentos, es decir, que todas estas personas, que además moitas pues, superan los 40 años, iríanse a rúa, que además están a plantear unas condiciones francamente negativas, porque se están a plantear unos despedimentos con una serie de percepciones que no se podrían cobrar en su totalidad y además imposibilitarían que personas que ahora mismo se ateñen, pues 55 años, etcétera, etcétera, no puedan trabajar en otras empresas del sector y, por lo tanto, o que les están imposibilitando que puedan desenrolar su actividad profesional. Y, por lo tanto, es inasumible que una empresa, en resumo, con beneficios millonarios, cunha plantilla que ahora mismo ya no es excesiva, sino que fue recortada hasta un 35% en los últimos años, sigan
pues nesa tesitura de seguir despedindo persoas e de seguir precarizando o traballo. Neste sentido, reclamamos que a Xunta de Galicia tome partido. Primeiro, porque a Xunta de Galicia ten competencias na negociación, ten competencias en materia laboral. E segundo, e máis importante, porque a Xunta de Galicia e este propio Parlamento son consumidores e son usuarios de Vodafone. E, polo tanto, algo terán que dicir tamén cando neste ano 2015 foi contratada esa telefonía móvil a esta empresa. Estamos vendo como sucesivamente estas empresas de telefonía e moitas outras empresas se acollen esa normativa laboral sin que aquí se diga nada, e non só pola vía legal e obviamente pola vía das responsabilidades en materia laboral da Xunta de Galicia, senón que como axente político que é a propia Xunta de Galicia teñen o deber político, moral e pola responsabilidade que vostedes teñen nesa legislación que ampara estes despedimentos de dar unha saída e de traballar, entendo eu, se foran mínimamente responsables, cóbado a cóbado cos traballadores e traballadoras defendendo os seus dereitos. Eles e elas o están a facer na rúa dende fai moitos meses, o están a facer nos seus centros de traballo, e a realidade actual é que a administración se está inhibindo das súas responsabilidades e que aquí parece que non teñen ningún tipo de interés en axudar en solventar un problema que vostedes mesmos causan cando aproban esa legislación que permite estes despedimentos. Polo tanto, exiximos da Xunta de Galicia que tome medidas pertinentes e, sobre todo, que sexa responsable coas empresas as que contrata os seus servizos. Non se pode, por unha banda, falar de estabilidade laboral, falar de conciliación familiar e laboral e despois seguir contratando con empresas que siguen practicando despedimentos, que siguen empeorando as condicións laborais e que evidentemente o único o que están é o seu enriquecemento, como non pode ser de outra maneira, e o empobrecemento da clase traballadora.